Vibra en Amor, una invitación de Despierta Radio, porque juntos estamos despertando. Gracias por continuar con nosotros. Claudia y Martín están de regreso con un Desayuno con el Sol. ¿Qué tal, amigos? Son las 8 y 2 de la mañana, 2 y 2 de la tarde en España, desde donde nos acompaña Cristina López Sanz. Cristina es gestora de felicidad, es máster en inteligencia emocional, coach de vida y salud, coach ejecutiva. Es fundadora de Alma by Cristina López. Su misión y pasión es acompañar y compartir herramientas para vivir en bienestar, traspasar del miedo y dolor a la dicha, la paz y el amor, a través de la reprogramación de la mente y activando el sentir, la escucha del corazón. Cristina nos trae precisamente el poder del corazón. Cristina, muy buenas tardes para ti y bienvenida. Muy buenos días, Martín y Claudia, y gracias por la invitación. Nosotros encantados de escucharte. Llevábamos ya mucho rato sin escuchar tu voz, Cristina. Mucho, mucho rato. Desde el 2016 casi. Imagínate, estuve por ahí revisando en el Facebook algunas actividades que realizamos contigo precisamente en ese entonces, en la universidad, ahí en el Doral. Y bueno, recuerdos muy bonitos. Cristina, gracias por acompañarnos. Y hoy nos traes esta temática tan hermosa, el poder del corazón. Normalmente hemos dejado al corazón de lado y le hemos dado prioridad a la mente. La verdad que sí, fíjate, Martín, que la importancia del corazón va unido también a esa importancia de la coherencia que hacemos entre la mente y el corazón, porque en el corazón realmente es donde está nuestro centro de creación, de poder, de crear esa vida tan anhelada y deseada. Sí que es verdad, Martín, que por ejemplo hay que diferenciar un poquito en el poder del corazón, diferenciar lo que es el amor. Y yo, el amor sí que reside en el corazón y se siente, se expande, porque ahí se crea oxitocina, endorfinas, y lo sentimos en este centro. Pero al final, amarte y vivir desde el poder del corazón es una decisión. Es una decisión que en primer lugar es un reencuentro con uno mismo, con nuestra esencia, con quien realmente somos y con nuestra alma. Y a partir de ahí, con nuestra propia libertad de vida. Así que fíjate si tiene poder nuestro corazón. Cristina, tú dices en un escrito, el amor no es un sentimiento, no podemos amar según nos sentimos. Hoy me siento bien, amo. Mañana no me siento bien, no amo o amo menos. El amor es un verbo que requiere acción. ¿Cómo lo podemos activar? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Fíjate, Martín, sí, porque muchas veces amamos según nuestro estado de ánimo. Hoy me siento bien, entonces me amo, incluso amo a las personas de mi alrededor, pero mañana me siento mal y entonces no nos amamos, incluso nos agredimos, incluso podemos llegar a agredir al otro. Entonces, por eso te digo, el amor no va relacionado con cómo nos sentimos, sino que es una decisión que requiere la acción y la decisión de vamos a empezar a escuchar nuestro corazón, a abrir, a empezar a transitar ese cambio que es tan fundamental. Para ello es, primero, abrazarnos, reconocer nuestros miedos y qué hay detrás de esos patrones de pensamiento, eso que sentimos. Porque fíjate que a veces nuestro malestar nos habla y no lo escuchamos. Tampoco escuchamos nuestro corazón, que es tan sensible y nos da ese mensaje. Y lo que vemos fuera y percibimos a nuestro alrededor es un mensaje de cómo estamos sintiendo, cómo estamos dentro de nosotros mismos, cómo estamos o no conectados a nuestro poder del corazón. Entiendo, Cristina, que esto es tan importante. Entiendo que estos serían como tres pasos que nos recomiendas precisamente para decidir amar, abrazarnos primero a nosotros mismos, reconocer nuestros miedos y mirar nuestras creencias para superarlas. Y como tú lo dices, el amor es una decisión, así que no nos lo dan. Nosotros necesitamos tomarlo, como se toman las decisiones. Exacto, necesitamos tomarlo, y lo más importante, no nos han enseñado a amar y a conectarnos con nuestro corazón, y necesitamos aprenderlo de nuevo y responsabilizarnos, tomar esa acción de decir, pues bueno, ahora sí que me voy a conectar con mi corazón y voy a crear esa vida que yo tanto quiero. Porque fíjate, Martín, lo que
vemos a nuestro entorno en nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos, porque somos energía, y entonces los pensamientos emiten una señal al campo. Pero ¿qué pasa? Nuestro corazón es lo que amplifica y lo que en el campo magnético lo trae de regreso a nuestra vida. Por eso es tan importante centrarnos en nuestro corazón para realmente tener esa vida que deseamos y crear ese futuro tan deseado y sanar el pasado sintonizándonos con nuestro corazón. Ese es el paso previo, el bajar el ruido de fuera, el ponernos nuestra mano en el corazón, en el respirar, que incluso a veces, Martín, se nos olvida hasta respirar. Sí. Y sintonizarnos como una emisora a esa frecuencia de vida. Al despertar cada mañana poniéndonos nuestra manita en el corazón, respirar desde él y salir al mundo creando y sintiendo esa vida que queremos. Qué bien, Cristina. El cuerpo nos habla y nuestro malestar, que puede ser una enfermedad, un dolor, una situación familiar, laboral incluso, nos habla, nos da un mensaje y lo que vemos afuera y percibimos es un mensaje de cómo estamos por dentro. ¿Qué rol juega el corazón en nuestras enfermedades o en más bien en cómo nos recuperamos de ellas? Fíjate que al final, cuando, y yo te lo digo también por propia experiencia y siempre, Martín, tú sabes que hablo desde la experiencia, cuando nos desconectamos de esa parte de nuestro corazón, del sentimiento, entonces viene esa apatía, esa tristeza, no sabemos quién somos, no sabemos realmente crear esa vida maravillosa, incluso creamos hábitos tóxicos que van en contra de nosotros mismos, y ahí sale la enfermedad, sale el dolor, salen esas parejas tóxicas, ese trabajo en el que no estamos vibrando. Entonces, cuando realmente nos adentramos a la escucha de nuestro corazón, para ver también nuestras sombras, pero a la vez poner luz en aquellas creencias que nos paralizan y que no hacen conectarnos a nuestra esencia, pues ahí es cuando empezamos a enfermar. Entonces, ¿cómo salir de este mensajito que nos trae nuestro cuerpo, nuestra dolencia, nuestra situación? Respirando, Martín, y conectarnos con nosotros mismos, cerrando los ojos. Yo siempre digo, el poder creativo que tenemos en nuestro corazón, solo podemos escucharlo con la respiración, bajar la intensidad de todo lo que ocurre fuera, ir hacia adentro de nosotros. Eso que sabemos que tanto se conoce como escuchar nuestra intuición, pues ahí está, nuestro corazón siempre nos va a dar la respuesta, porque en ese ambiente siempre sentimos paz, sentimos calma. Entonces sabemos que estamos en el camino correcto, porque no estamos en desequilibrio, voy por aquí, voy por allá. Nuestro cuerpo respira, vive en armonía, y entonces a través del corazón, escuchándole, somos capaces de sintonizar, como ahora estamos sintonizando con despiertaradio.com, pues también lo mismo, nosotros en el corazón tenemos esa frecuencia que realmente puede conectar con el campo de posibilidades y con el campo de posibilidades bonito, y eso se nota porque nuestro corazón vibra, baila, sientes autoestima, sientes amor, te sientes bien, mejora tu salud, porque estás conectado en el hacer cosas bonitas para ti y para el resto. No sé si eso te ha contestado un poquito, Martín. Claro, y de una manera bellísima además, Cristina, gracias. Tú sabes que normalmente le escuchamos a los sabios, a los gurús, decir para, ve hacia adentro. Y como lo dicen ellos, los gurús, nos parece dificilísimo, pero es una solución súper sencilla. Creo que el reto está precisamente en los viejos hábitos. Nuestros viejos hábitos son correr, no detenernos, hay que trabajar, no me puedo distraer, tengo que cumplir, y el tengo y el debo están ahí de forma permanente, y es tan sencillo como tú nos decías, detenernos un momento, como tú nos decías, respirar, darnos, incluso no nos podemos, no necesitamos demorarnos media hora, un minuto de inhalación y exhalación va a ser súper valioso. Cristina, eso me da pie para mencionarte o preguntarte más bien, ¿qué rol juega el corazón en la buena o en la mala suerte? Porque normalmente estamos colocando todo afuera, ¿no? Me tocó vivir una vida de mala suerte y la asumo con valentía. A veces escuchamos decir eso y vemos a las personas pues viviendo una vida de tristeza, de dolor, de cargas. Sí, Martín, fíjate que al final decimos, bueno, es que tuvo mala suerte o tuvo buena suerte. Al final, la buena y la mala suerte no existe.
Se crea. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando dicen los sabios que tú dices, hace falta solo un minutito, y de verdad, yo desde mi experiencia, solo hace falta un minutito para realmente crear esa vida que conectamos con la buena suerte, a través de que del respirar, de sentir nuestro corazón y realmente sentir el que tenemos que inhalar gratitud, dicha, amabilidad, empatía. Todo el mundo hemos visto una cara de un recién nacido o realmente ese sentimiento de cuando nos enamoramos. Pues con eso tenemos que volver a conectar. Porque fíjate, la mayoría de veces, Martín, vamos deprisa. ¿Y qué pasa? Nos duele mirar esa sensación, ese trauma, esa situación, porque nos conecta con nuestra tristeza y nuestros miedos. ¿Y qué hacemos? Crear un hábito tóxico. Mucha gente va a la bebida, mucha gente va a las adicciones de comida, a las relaciones tóxicas. Entonces, parar, respirar y realmente enfrentarnos y conectar con nuestro corazón y preguntarle, ¿qué quiero? ¿Cómo te sientes? Entonces, hacer caso. Por eso es tan importante el poder del corazón, porque sin ese poder del corazón no podemos hablar con nuestra mente, no podemos crear esos pensamientos que nos den fuerza a actuar desde la felicidad, desde las ganas de vivir, desde el crear. No sé si te he contestado, Martín. Claro, y permitirnos nosotros, Cristina, el chance de medirnos, autoobservarnos, porque decías que de pronto nos vamos a hábitos tóxicos como la bebida y otros, pero eso no quiere decir que no nos podamos tomar un vinito. No, que el chocolate es muy dulce, que es malo, no quiere decir que no nos podamos tomar un chocolate, pero midámonos nosotros mismos, ¿no? Démonos cuenta cuál es el efecto que eso está teniendo en nuestras vidas. Cristina, para ir cerrando, que tú sabes que el tiempo tiene alas, aunque dicen que no existe, pero vuela. El tiempo es un regalo, es un tesoro. Exactamente, te quería preguntar, ¿quiénes somos? ¿Qué papel, qué rol juega el corazón en lo que en verdad somos? Fíjate que al final es una pregunta que supongo que a muchos de nosotros nos ha costado e incluso hay gente que le cuesta contestar, ¿quiénes somos? Y al final, ¿qué papel juega de importancia el corazón en ello? Que él tiene todas las respuestas, Martín, porque nos identificamos con unas creencias, con lo que nos han dicho y por eso enfermamos, porque lo que hemos aprendido del pasado no es que seamos nosotros. Entonces cuando te paras y realmente piensas, pero a ver, ¿quién soy? Entonces, al escuchar tu corazón, sabrás realmente identificarte con quién realmente eres. Esa tranquilidad, yo siempre lo he dicho, el corazón te contesta, solo tienes que darte un minutito al día antes de abrir los ojos y decir, ¿quién quiero ser cuando esta mañana abra los ojos? Y convertirte en esa persona y vivir la experiencia, regalarte la pasión que se siente realmente cuando estás conectado con tu corazón. Qué bonito, Cristina, tu mensaje. Y eventualmente reflexionar o darnos cuenta que aunque no riñen, el ser es diferente al tener. Normalmente tenemos esos dos conceptos confundidos o lo damos por uno solo, pero que definitivamente no es lo mismo. Cristina, muchísimas gracias. Por favor, no te vayas sin darnos tu información de contacto, donde prefieres que te visitemos en Instagram, en Facebook, en tu página web. Mira, fíjate que ahora mismo estoy haciendo un movimiento que se llama Súbete al Tren del Cambio a través de directos, entrevistas y escritos y me pueden encontrar en Instagram @clsanz y @alma_bycristinalopez y también en mi Facebook Cristina López, pero el mayor contacto y entrevistas y todas las herramientas están en @clsanz. CLSANZ con Z a lo último. Sí, SANZ. Y encantada de encontraros y de compartir espacios como estos para vivir una mejor vida, ¿no? Una mejor versión de nosotros mismos. Bien, Cristina, pues nos dejas con una sonrisa aquí en el estudio, aquí en la oficina, aquí frente a los micrófonos y con una energía bellísima y súper alta, como nos encanta. Gracias, Cristina. Y con una apertura del corazón. Gracias, así. Claudia Martín, estoy feliz de saludaros y saludaros a vuestros oyentes también desde aquí, desde España. Gracias desde el corazón, os envío muchísimo amor y hasta la próxima. Gracias a ti porque nos dejaste mucha información muy práctica y gracias de verdad por estar aquí y explicarnos de una manera tan fácil y tan amorosa todo tu mensaje. Las voces para el despertar las escuchas aquí en despiertaradio.com, porque juntos estamos despertando.